destruye. Señoras y señores, me voy a presentar. Quiero, por favor, todo el mundo con las palmas arriba, al ritmo de esto. Te digo, Lady Angema, Magnum, Taruche, Gimmick, Beatbox, te digo. Aluche DJ en la casa. Esta es la premiación anual de lo mejor de los premios especiales, super especiales de la especialidad. Bienvenidos a todos ustedes. Comenzamos con uno que se llama, una categoría que se llama Comediante en Potencia. Sí, dedicado a todas esas personas que tratan de hacer reír y a veces no lo logran, pero que tienen futuro en esto. Los nominados son Armando Hernández, Oscar Burgos, José Eduardo Derbez y Aluche. Señoras y señores, tengo la indicación que tenemos ganador y se los damos. El ganador para esta categoría es Aluche en el estuche. Aluche, unas palabras. Estoy muy emocionado, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Los quiero mucho. Gracias, Aluche, gracias. Pero como en esta academia somos inclusivos, también tenemos palabra para los perdedores. ¿Qué se sintió perder, Oscar Burgos, después de tu carrera de 37,000 años en la comedia contra Aluche? Perder contra un enemigo de este nivel se siente un honor. No, porque es un enemigo difícil a vencer y de un alto nivel. Aprovechando que estás aquí, me vas a ayudar a presentar la siguiente categoría. Ajá. Híjole, esta podrías ganar también. Pero bueno, no. Vámonos con esto que se llama Will Smith te hace el paro. Dedicado a todos aquellos que tienen ese gran problema de la alopecia y que no es de reírse. Y quien se ría, lo madrea Will Smith. Y los nominados son... El nominado primero es... ¡Platanito! ¡Suso! ¡Suso no! ¡From the original! ¡Wherever tomorrow! De prestado, y Darius con el aplausómetro. Aplausos para Darius, aplausos para Wherever Tomorrow, aplausos para Rob the Original. ¿Quién ganó? Yo creo que Wherever Tomorrow. Es la herencia que nos tocó. ¡Arriba la presencia! ¡Gracias! ¡Discurso! ¡Gracias! Espero que el próximo año me salga de esta categoría. El chapulineo es una categoría que nos inventamos para todas aquellas personas
que básicamente van de empresa a empresa, de equipo en equipo. Los nominados son toda la fiesta. El primer nominado es Esteban Macías. Eduardo Videgaray. La siguiente es Tania Rincón. El siguiente es Ángel Reina, que fue de todos los equipos del fútbol mexicano. Un saludito a Gerardo Lugo también. Sí, porque no importa los equipos. También, Horacio, ¿cuentas como chapulineo o no? Más o menos. Y el último nominado es... Sí, señoras y señores, Jordi Rosado. Estaba en televisión, ahora está en YouTube. ¡Aplausos para Jordi Rosado! ¡Aplausos para Tania Rincón! ¡Aplausos para Eduardo Villegaray! ¡Aplausos para Esteban Macías! ¡Tenemos ganador, Jordi Rosado! Y no entregas algo. La bella edecán, Gabriel Montiel, para entregar Jordi. ¿Te acuerdas cuando estabas en Televisa y ahora estás en YouTube? Amigo, para mí es un honor porque me tardé 28 años en creer que YouTube iba a funcionar. Pero cuando los vi ustedes, el billete que se estaban metiendo, dije, hay que hacer algo. Si puedes hacer fiestas como esta de cumpleaños, hay que irnos a YouTube. Porque Televisa jamás lo logré. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Del mejor buena copa. Conocemos muchas buenas copas en este lugar. ¿A quién quieres nominar? Pues como el 30% de la fiesta. Buena copa. 40. Pues podríamos empezar con Eduardo Videgaray, creo. Va a ser perfecto por ir buena copa. José Eduardo Derbez merece una mención especial. De hecho, él llevaría como la nominación exactamente como estelar, porque tiene el problemita, ¿no? Oscar Burgos tuvo buena década de los 80, ¿sabes? Oscar Burgos hasta hizo una conferencia de esto, imagínense nada más. Merece su Oscar. Y yo conozco uno que se rompió su madre en diciembre. Y esto es con el grito, ¿quién votan? ¿Quién dice yo? ¡Chucho Don, que vino de la muerte para presentarse esta noche! Para que lo vean. ¡Chucho! Quítenle las llaves. La condición para que Chucho viniera es que no trajera coche, güey, porque si no. Quítenle las llaves. Un aplauso. Muy bien merecido. Una poquita, Chucho. Chucho, unas palabras, por favor. No, pues ya estoy todo, ya no te voy a tomar, ¿eh? Ya estoy hablando como el diablito, güey. La verdad, está súper bien todo esto, está chido, hay que drogarnos todos, ¿no? Hay que drogarnos. No, pues nada, amigo, pues qué chingón que me toque este pedo y el pedo va a ser, pues, seguir chupando, ¿no? Sabrosos. Y hoy queremos celebrarlos. ¡Perro Guarumo! Espérame, todavía no ganas, güey, espérate. Oscar Burgos tiene 400 años de edad, pero está más mamado que cualquiera de la fiesta, cabrón. También está nominado Manu Negrete. ¡Tinieblas! ¡Tinieblas!
Oscar Burgos. Manu Negrete. Tenemos ganador, Tiniebla. Que como el camarón se tapa la cara. ¡Vuelta, vuelta! Creo que sí sirvió la amenaza que te tuve hace rato. Si no me nominas, te voy a dar unos. Te voy a decir malazo. Sofía Rivera Torres. Sofía está cambiándole el pañal a Eduardo Villegaray, tengo entendido. Ahí está Eduardo Villegaray tirando dedo. Sofía está nominada para Pachurro del Año. ¡Cristian Lara! ¡Cristian Lara también está nominada! ¡Tania Rincón! ¡Fernanda Blas! ¡Mi comadre! ¡Ok! ¡Y Celeste Pellegrini! ¡Y Carolina! ¡Aplausos para Carolina! ¡Aplausos para Celeste! ¡Fernanda Blas! ¡La ganadora, Fernanda Blas! ¡Felicidades, Fer! ¡Ay, muchas gracias! Gracias, estaba esperando este momento. Estoy muy agradecida con todos por haber votado por mí. Gracias. El apachurro del año. ¡Ay! ¡Le gané a Tana Rincón! Y tenemos el premio inclusivo por la categoría desierta y el único concursante, ¡Cuno! Uno tiene para todos, ¿eh? Vengo con mi novio, pero si no viniera con él les podría dar el culo a todos. Pero gracias por votar por mí, soy el único en la categoría, como siempre estoy el único en mi categoría. Uno, felicidades. También una de las papas que se quieren pasar el carrito, aquí voy a estar. Finalmente, gracias, Fer. Vamos con una categoría que tenemos que aprovechar, porque son de esas veces que van a ver el video y van a decir: mira, güey, si ya vivo Oscar Burgos todavía. La categoría: ¡van a enterrar a Chabelo! ¡Sí! Y los nominados son Zorlak 15, Oscar Burgos, Iñaki de Moderato, el parejita Abuelita López y Carlitos Espejel. Aplausos para Carlos. Se acabó esta chingada. El ganador es Carlitos Espejel. Carlitos, adelante. Carlitos, gracias. Recibió a Chabelo, gracias. A Hernán Cortés, ayudó en el parto de la Malinche, hizo muchas cosas que no nos tocó. Carlitos Espejel, bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy emocionado, la verdad, no pensé que iba a ganar esta estatuilla, está muy bonilla. Está más grandota que tú, güey. Y no quiero que como que se para y no, hombre, no acaba. Muchas gracias. Gracias, público. Gracias a mi manager. Todo se lo debo a mi manager. Gracias. Muchas gracias, Jorge. De esa noche,
dedicado a todas aquellas personas que han sido leyenda en sus categorías. Y los nominados son... En la comedia Oscar Burgos. En el internet, Wherever Tomorrow. En el fútbol, Rafa Márquez, el Kaiser. En la conducción, Eduardo Villegaray. En el doblaje, que tiene haciendo doblaje desde los 3 años, Emanuel Héctor Emanuel. Y los ganadores son todos ellos, cabrones. ¡A huevo! ¡Pasen a recibir tu premio, por favor! Oscar, no mames, ya otra vez. Ya me tocó uno. Wherever otra vez. Cabrón, yo no puedo. Manos negras. Héctor Emanuel. Hola, yo soy Héctor, nadie me conoce. Dime tus voces, Héctor. Tengo esta voz y esta otra. Y Rafa Márquez, ya está. No, ahí viene Rafa Márquez. Que no lo viene a ganar. Rafa Márquez. Que gané otra cosa. Sí, tu sexto mundial, cabrón. Y Eduardo Villegaray. Eduardo Villegaray condujo la caída de Tenochtitlan. Y Rafa, ¿qué se siente poner ejemplo a toda una generación? Bueno, todas unas 5 generaciones. Ah, muy contento, felicidades. Esto lo voy a poner al lado de mis 2 champions. Casi equiparable, casi equiparable. Más o menos. Oscar Burgos, casi mueres en los 80, pero aquí estás. El chiste de esta vida es morir joven lo más tarde posible. Héctor Emanuel, el doblaje está en tus venas. Está en mis venas, sí. ¿Qué opinas de tu premio? ¿Qué opino de mi premio? Este lo voy a poner al lado. No tengo una Champions, pero... Al lado de mi cama, güey, a huevo. Y Wherever Tomorrow, que inició esta pendejada del internet, que ya tiene 2 premios. Muchas gracias. Este premio lo llevo conmigo y lo voy a poner al lado de las 2 Champions de... Eduardo Villegaray. De todo el medio, este pendejo fue mi primer amigo. Lo puedo decir con orgullo. ¡Beso! 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 Yo no tengo ningún otro premio, así que te voy a poner solito. ¿Cómo no? Tienes Big Brother. Ah, puta, chingón. Que te hayan sacado el LOL a los 5 minutos no quiere decir que no tengas Big Brother. Gracias. Me siento mucho mejor, Alex. Felicidades. Felicidades a los ganadores. Gracias por venir. Muchachos, pues este es el pretexto nada más para echar fiesta y para reunir a los amigos. Gracias a todos los que vinieron.